Hernandarío Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Y un juez de la República fue quien ordenó el acto donde el Ejército Nacional pide perdón por el abuso sexual de una menor de edad en Tame. El gobernador de Arauca rechazó los abusos contra los menores de edad. La defensora de las víctimas y apoderada del caso de la menor de edad que fue abusada sexualmente por el teniente del Ejército Nacional Raúl Muñoz Linares dijo que este acto es por una orden de un juez de la República. Lo ordenado por un juez de la República que declara la responsabilidad del Estado colombiano eh, en cabeza del Ministerio de Defensa Ejército Nacional justamente por los hechos que, os, que ocurrieron en, en esta zona del país, en zona rural del municipio de Tame, en donde un subteniente del Ejército Nacional, eh, Raúl Muñoz Linares, eh, agredió, violentó sexualmente a una niña de 13 años el 2 de octubre del 2010. Para la abogada, este acto es parte del proceso de reparación y de restablecimiento de derechos para la víctima. Entonces, para nosotros, es parte de ese proceso de reparación, de restablecimiento de derechos que tienen que se les debe hacer a las víctimas y esperamos justamente, más que esto que sea una noticia, es que el acto contribuya justamente a la dignificación de las víctimas, a que se conozca la verdad de lo sucedido y a que se restablezca el buen nombre, honra de, de, las, de los afectados, de las víctimas. El acto que se llevó a cabo en la vereda de Flor Amarillo sucedieron el 2 de octubre del año 2010. A ver, este hecho se... Este hecho se perpetra el 2 de octubre y 12 días después este mismo militar eh, va a una vereda aledaña que es caño temblador y allí violenta a otra niña de 14 años y la asesina junto a, a sus dos hermanos de 9 y 6 años. Entonces este caso se, se articuló en un solo caso en el proceso penal y por estos hechos, por supuesto, está, eh, fue hallado responsable y condenado a 60 años de prisión el subteniente Raúl Muñoz Linares. Para el gobernador del departamento de Arauca, la violación de un menor de edad es un acto muy reprochable. Hay una cosa más vil que la violación de un niño, yo no creo, una niña no creo. Un ser indefenso. Entonces, detrás de esto, independiente que sean militares o no militares, me mi parece que eso ahí hay un acto que es reprochable. Que venga el ejército y le ponga la cara y haga esto como un acto de, de reconciliación con la vida es bueno. Y que se haga aquí delante de la comunidad es bueno. Pero eso abre unos espacios que es importante nosotros como institución, que es generar confianza en la gente, porque la gente queda dolida. Entonces, eh, yo creo que. Pues esto es un acto importante, hay que reconocer al ejército su colocar su nombre, porque muchas veces uno coloca el nombre por otros, porque finalmente es un ser humano el que cometió la, el acto, pero finalmente era la institucionalidad que quedó comprometida. Por lo tanto, no, resaltar eso, eh, Carlos, pero queda el dolor. Ahora todos esperan que el gobierno nacional, a través del ejército nacional, haga lo mismo con el caso de los hermanitos Torres Jaime, que también fue cometido por el mismo teniente Raúl Muñoz Linares.